tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana aquí en La Cosa Como Es, una servidora Edith Febles. Gracias a toda la gente que está a través de Tele Radio América, eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable, a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestro canal y de todas nuestras plataformas digitales. Gracias, no olviden suscribirse. Les agradezco a la gente que comparte el contenido, que se suscribe y que está muy pendiente. Muchas gracias por ese esto. Hoy he decidido hacer un programa sobre una sola situación, y es que es bastante amplia, es mucha información. De hecho, como estaba haciendo, digamos, leyendo los últimos documentos de esta investigación que les presento hoy, hice un bateo y corrido, que se nota. Estaba esta mañana en el matutino del día y seguí corrido para acá, porque es necesario que veamos algunos de los elementos fundamentales. Se trata de una investigación especial que hizo la Cámara de Cuentas a los años de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado, desde el año 2015 hasta el año 2021. Lo que está, o 2012, perdón, 2012 hasta el año 2020, 2012-2020. En ese periodo de tiempo, se entregaron miles de millones de pesos para, por ejemplo, equipamiento de diferentes hospitales públicos en todo el país. Una de las principales entidades favorecidas con los contratos fue la empresa propiedad del entonces hermano del presidente de la República, Danilo Medina, que hoy guarda prisión. De modo que esta es una investigación relevante porque el Ministerio Público ya estaba haciendo una indagatoria, ya había hecho unos señalamientos, pero pidió a la Cámara de Cuentas un informe especial. Ese informe fue enviado no solo a la Procuraduría General de la República, sino también al actual director de la OISOE y a los viejos directores de la OISOE. El periodo analizado en esta investigación corresponde a la etapa en la que se encontraban dos personas claves, que son el señor Francisco Pagán y el señor Pimentel Caret. Yo quisiera recordar, iniciando, le voy a pedir al director que me comparta algunas imágenes de las protestas que se realizaron en el año 2015 frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obra del Estado. Ustedes recordarán, si la tiene a mano, por favor, vamos a compartirla, porque ese fue un momento clave. Ese momento de la protesta fue un momento clave donde la gente fue a protestar después que se suicidara en el interior de la OISOE el día 25 de septiembre del año 2015 el ingeniero David Rodríguez. Y así fue, a la gente se le estrujó y todo. Bueno, ellos fueron a decir, la gente estaba denunciando, ahí ven Foro Ciudadano, recuérdense ese momento que le cayeron, que estropearon y dieron hasta palos. Realmente había una, digamos, la gente tenía una idea de lo que ocurría, pero no sabía tanto. Hoy le podemos decir que tenían razón. Lo que estaba pasando en la OISOE no se limitaba a dos funcionarios medios o a tres funcionarios medios que fueron los que condujeron hasta la prisión, por lo que había ocurrido, por lo que había pasado en torno a un contrato específico que llevó a un ingeniero, un arquitecto en este caso, a suicidarse, que fue él, que fue David Rodríguez. Yo recuerdo que después incluso la familia fue molestada. Cada vez que daban unas declaraciones aparecía un vehículo de vinculado, es como si fuera bregando con la mafia, ¿no? Aparecían vehículos en el entorno de la casa familiar y aparecieron situaciones después de el incidente donde este joven decide quitarse la vida y deja un papel. Entonces, ese fue un momento de quiebre. Y vienen conmigo para decirles, ustedes recordarán que estaba el señor Pimentel Caret, Miguel Antonio Pimentel Caret, que nunca ha sido procesado. Pimentel Caret se le llamó en ese momento a que fuera a la Procuraduría General de la República. Él estuvo en la Procuraduría General de la República y dijo que fue a un conversado, un conversatorio, él fue a la Procuraduría General de la República. Después de Pimentel Caret, entonces llegó un funcionario que fue designado con muchísima ilusión para mucha gente, porque
Él venía del entorno académico. Se trata de Francisco Pagán. Francisco Pagán venía del entorno académico y parecía tener el desafío de hacer las cosas distintas, aunque había mucha gente que decía que en la OISOE no se podía hacer nada distinto. Francisco Pagán tiene una buena parte también de ese proceso, porque estamos hablando de que Pimentel Caret ingresa el 17 de agosto del 2012 y se mantiene hasta el 4 de agosto del 2015. Y Francisco Pagán ingresa el 3 de agosto del 2015, o lo nombra, ingresa el otro día, y termina el 15 de agosto del 2020. Un poco más que lo que duró del 15 al 20, y el otro estuvo del 12 al 15. Es decir, 3 años corresponden a la administración del señor Pimentel Caret, y el restante, 5 años, corresponden a la ejecución de Francisco Pagán. Francisco Pagán guardaba prisión en medidas de coerción en el caso Pulpo, ustedes recordarán, pero ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público y en esa virtud está guardando arresto domiciliario, él y otros funcionarios. Debo decir que este resultado de investigación especial, que son más de 150 páginas, al que hemos accedido y que revela datos inéditos hasta ahora y que le vamos a revelar a ustedes acá, menciona a otros funcionarios que tenían roles de responsabilidad, que yo voy a dedicarme, solo voy a citarles, porque podría leer los nombres completos, pero que yo sepa no hay ninguno procesado ni nada de esto, pero sí los menciona funcionarios del área administrativa, del área financiera, del área de recursos humanos, dentro de la OISOE. O sea, la Cámara de Cuentas, cuando da detalles de todas las irregularidades, menciona específicamente a varios funcionarios por sus cargos. Y en el encabezado están Francisco Pagán y Pimentel Caret. La conclusión de la Cámara de Cuentas y de del equipo de investigación que fue sobre todo lo que había durante ese tiempo es concluyente de que en la OISOE se cometieron irregularidades, se desconoció la Constitución de la República, la Ley de Compras y Contrataciones, y bueno, que comprometen con mucho varias responsabilidades los que estuvieron ahí. Abarca todas las empresas que fueron en este caso responsables de ofrecer el servicio de suplir al Estado Dominicano, a los centros hospitalarios, de equipos. Hay equipos que no sirven, hay equipos que se pagaron y nunca aparecieron, hay equipos que se entregaron y nunca sirvieron, hay equipos que han tenido que ser removidos porque no valen, hay equipos que nunca se han instalado porque faltan capacidades, hay hospitales que tienen parte de esos equipos verdaderamente almacenados, y en esta investigación se documentó en el terreno, en esos centros. Duele saber que hospitales, por ejemplo, de Santiago, que se habló tanto del Hospital Arturo Grullón y demás de Santiago, aparece en esta lista, con equipos que no han sido utilizados. Otros equipos fueron comprados, pero cuando llegó la hora de que necesitaban algún tipo de mecanismo nuevo, salía más cara la sal que el chivo, no había suplidores en el país, imposible de comprarles. Otros sencillamente no se tenía el equipo técnico para ponerlos a funcionar. Otros habían espacios determinados en los hospitales que eran más pequeños que los equipos que aparecieron. Hay equipos que sencillamente se cubicaron, se cobraron y nunca han aparecido. Y en eso se involucran todas las compañías que fueron contratadas. Hay cálculos que se hicieron, que por ejemplo te ofertaban en una cotización un valor de un equipo, pero cuando fueron a pagar, pagaron por encima de lo que el equipo originalmente decía. Hay ajustes que se hicieron en el camino, que alcanzaron en algunos casos, como en el Hospital de la Descubierta, un 134%. Hay varios 5 proyectos que son en Jimaní, en Santiago, Sánchez Ramírez, Provincia de Independencia y hay otra más, y La Vega. En esas 5 provincias se hicieron contrataciones posteriores, se elevaron los montos para equipar a sus centros hospitalarios,
por una cantidad que casi duplica el dinero. Estamos hablando de más de 1,000 millones, son 1,270 y algo, y de eso 1,202 millones fueron para la empresa de Alexis Medina. Es decir, que le hacían correcciones en el camino. Ustedes saben que la ley autoriza, cuando tienes un presupuesto, a poner una partida adicional, y en ese caso se utilizaban partidas adicionales, pero dice la misma Cámara de Cuentas especifica que puede llegar hasta un 50%. De hecho, yo creo que era un 25%, pero dice un 50% donde vi. Y hay casos donde se superó el 134%. Hay muchas situaciones que ver con los equipos, algunos de los cuales tampoco aparecieron, o se compraron equipos que estaban destinados a una misma función, pero de diferentes categorías y modalidades. Bueno, es totalmente, va sobre los equipos, y hay una buena parte que incluso está fotografiada. Es importante que en esta investigación de la Cámara de Cuentas, sus técnicos se trasladaron a los hospitales públicos, hicieron un monitoreo de la entrega de esos equipos, hicieron una verificación actualizada en una muestra, supongo, porque no abarca necesariamente todos los hospitales del país. Lo que quiero en el día de hoy, en esta mañana, es presentarles esa investigación que ha hecho la Cámara de Cuentas. Voy a mencionar nombres probablemente que están ahí que yo no conozco, simplemente me voy a remitir a la información que tiene este contenido y que he ido buscando, según le estoy planteando a ustedes, las partes, digamos, más relevantes en la administración de estos miles de millones de pesos. Hay muchas situaciones. El programa de hoy resulta corto para abarcar todo lo que esto implica, pero yo trataré en la medida de lo posible de resumirlo. Así que les pido a ustedes que me acompañen para conocer lo que pasaba en la OISOE. Es una ventana abierta, algo que ya nosotros sabíamos desde hace tiempo, que no funcionaba bien. Y de hecho lo denunciaba explícitamente ese suicidio dentro de su interior, cuando ese señor, David Rodríguez, dejó una nota y fueron llevados algunos a proceso, pero eso se quedó sin más. Entonces voy a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a abordar algunas de las consideraciones que plantea este equipo especial de la Cámara de Cuentas en este documento de poco más de 150 páginas.